Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para todos los colombianos. Sin embargo, esto ha llevado a que se cometan muchos delitos en línea. La policía se ha capacitado de manera extraordinaria para combatir dichos delitos. Bienvenidos a este especial. El Ministerio de Defensa Nacional está trabajando en el avance tecnológico de las Fuerzas Armadas y de Policía, donde la institucionalidad garantice sostener los derechos y garantías de orden constitucional de todos los colombianos, en el uso de la Internet y las nuevas herramientas tecnológicas. Por tal motivo, el Centro Cibernético Policial fue desarrollado como un servicio de atención inmediata para luchar contra la criminalidad y todas aquellas manifestaciones delictivas en la Internet. Esta unidad del Grupo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal es donde los ciudadanos pueden interactuar con los ciberpolicías. Por este departamento, los colombianos pueden denunciar hechos o acciones delictivas que atenten con el uso seguro y saludable de las tecnologías de la información, que cada vez son más cercanas a todos los ciudadanos. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal Interpol, dispone de una herramienta online que es el CAI Virtual, una herramienta que permite a la ciudadanía tener comunicación las 24 horas con el fin de recibir orientación y gestión ante incidentes informáticos que afectan la seguridad digital de los cibernautas y de la ciudadanía en general. Este grupo especializado contra el delito cibernético cuenta con el CAI Virtual, que es una plataforma digital de atención ciudadana, el cual funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. La Internet se ha convertido con el paso de los años en una herramienta muy importante, pero también se ha transformado en una amenaza latente para niños, jóvenes y adultos que a diario usan esta herramienta. Los peligros más frecuentes en Internet son ciberbullying o matoneo, grooming, acoso a menores, sextorsión, chantajes íntimos, suplantación de identidad y sexting o contenidos sexuales. El delito más frecuente es la estafa en línea y las redes más vigiladas por la policía son Facebook, Instagram y Twitter. Los delitos más concurrentes, de acuerdo con la ley 1273 de 2009, es el hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático, suplantación de sitios web para capturar datos personales. También todo esto va ligado a modalidades del cibercrimen, como lo son el ransomware, que es el cifrado de información en los dispositivos de almacenamiento electrónico, uso de software malicioso, malware, troyanos, phishing, que es suplantación de sitios web, con el fin de robar las credenciales de acceso a la banca virtual y otras plataformas en Internet. También se tienen casos como estafas, en el caso del phishing, que es llamadas telefónicas que intentan robar o obtener los datos de tarjetas de crédito y pues otra información con el fin de inducir al ciudadano en error para cometer el fraude. Esta unidad se especializa en identificar e investigar todos aquellos patrones de comportamientos a los que recurren los delincuentes virtuales para atentar contra la seguridad e integridad de la comunidad. En el caso de los niños, se están llevando a cabo todos los esfuerzos para que se realicen campañas de prevención sobre el correcto uso de las nuevas tecnologías. Además, el adecuado acompañamiento de un adulto responsable en el uso de este tipo de herramientas en los menores de edad, pues son vulnerables y presa fácil en la red. La Policía Nacional cuenta con el portal web www.ccp.gov.co, donde se pueden reportar delitos informáticos en línea. Además, cuenta con otras herramientas de interacción que se encuentran en Twitter como CAI Virtual y en Facebook como CAI Virtual. Actualmente, el Centro Cibernético de la Policía Nacional cuenta con más de 80 investigadores a nivel central y cuenta con diferentes pares a nivel regional. Estos investigadores son expertos en temas de ciberseguridad y delitos informáticos. El Laboratorio de Informática Forense se caracteriza por contar con la tecnología de más alta calidad y a la vanguardia para combatir las nuevas amenazas. Para ello cuenta con los software y hardware más eficientes para realizar las labores de investigación informática. En este laboratorio y ayudados por estas herramientas, los funcionarios del Laboratorio de Informática Forense pueden analizar equipos celulares, discos duros,
computadores, memorias USB. Todo eso permite una recolección eficaz del material probatorio en contra de los delincuentes y ha permitido desarticular bandas dedicadas al ciberdelito. El Laboratorio de Informática Forense es la unidad élite donde se realiza lo que es la extracción y análisis de los elementos materiales probatorios que tienen que ver con evidencia física. Al laboratorio nos llegan todo tipo de elementos que almacenan información digital. Cuando hablo de esto hago referencia a computadores, USBs, equipos terminales móviles, cámaras y todo tipo de dispositivos pues, relacionado. Acá se tienen cuatro distintos gabinetes en los que inicialmente se realizan imágenes forenses, que una imagen forense es una copia exacta del dispositivo que nos traen. Se realiza extracción a equipos terminales móviles, que son todo tipo de celulares, ya sean de alta o baja gama. También realizamos lo que es análisis de bases de datos, todo lo que tiene que ver con información de Big Data, y tenemos nuestro laboratorio de análisis de malware. Estos son como los cuatro grandes gabinetes que tiene el Laboratorio de Informática Forense. Estas son las actividades que se realizan desde el Laboratorio de Informática Forense: descubrimiento, recolección, procesamiento, análisis y preservación de la evidencia física. Análisis forenses a computadores, discos duros, memorias USB, equipos terminales móviles, entre otros. Extracción y recuperación de archivos borrados, fragmentos de archivos. Desciframiento de contraseñas de archivos. En este laboratorio de informática forense, el trato de la información es fundamental. Cada material probatorio que allí llega se almacena con rigurosidad y siguiendo los estándares más altos de calidad para poder mantener y preservar estas pruebas. En esta unidad trabaja personal altamente capacitado, profesionales en áreas de ingeniería de sistemas y especializados en el manejo de información que posteriormente será utilizada para comprobar algún delito. Al laboratorio nos llegan delitos más relacionados con la información que se tiene en los equipos terminales móviles, lo que tiene que ver con equipos celulares. Lógicamente acá se llega a través de una orden a policía judicial y lo que hace el perito es, siguiendo los determinados pasos de la cadena de custodia, siguiendo un protocolo ya establecido, empieza a hacer lo que es la copia y la posterior extracción de información de la información que reposa en un equipo terminal móvil. Entonces acá podemos encontrar lo que son fotografías, audios, videos, chats, que en su momento han sido eliminados y pues con la pericia y los diferentes equipos o software especializado logramos realizar la extracción de esa información. Un trabajo sigiloso y dedicado que ha permitido posicionar a la Policía Nacional como referente a nivel mundial en el trabajo contra los delincuentes cibernéticos. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Nuestro director Fernando Barrero Chávez entrevistó al coronel Freddy Bautista García, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional. Sí, y estamos ahora aquí en los estudios de nuestros héroes en RTBC, Radio Televisión de Colombia, con el coronel Freddy Bautista García. Él es el jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional. Señor coronel Bautista, bienvenido a nuestros héroes. Fernando, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con los colombianos todos los avances en materia de ciberseguridad de la Policía Nacional. Los delitos cibernéticos cada vez tienen más auge, infortunadamente, cada vez la delincuencia apela más a su inteligencia para la maldad, pero está la policía nuestra defendiéndonos y haciendo un trabajo de la mayor importancia ahí. Totalmente, Fernando. El cibercrimen se ha convertido tal vez en la tercera economía criminal más rentable en el mundo y en Colombia, dada la penetración de Internet, la masificación de los servicios y toda la virtualización de muchos procesos que antiguamente se hacían en el mundo de lo físico a lo virtual, pues hace que los criminales vean en servicios como la banca virtual, como el comercio electrónico, como el robo de datos, una oportunidad de poder incrementar sus ganancias. Y a nivel científico, a nivel técnico y a nivel de preparación de sus hombres, ¿cómo está nuestra policía, coronel? Muy bien, yo digo que somos un referente en Latinoamérica. Prueba de ello, pues, es nuestra participación permanente en escenarios internacionales
Debo decirles, por ejemplo, que la policía colombiana tiene un oficial de enlace con el Centro Europeo de Cibercrimen, con permanencia en el centro de La Haya. Allí se encuentran las policías, más de 40 policías representadas y sobre todo los mayores expertos en la lucha contra el cibercrimen de manera global. Y ahí está presente la Policía Nacional Colombiana con un oficial nuestro en este centro europeo. Igualmente con Interpol y con Ameripol estamos trabajando fuertemente de cara a que la persecución del cibercrimen no solo quede en el contexto nacional, sino que trascienda, dada precisamente la razón de los criminales de estar, digamos, viajando e intercambiando datos a través de Internet, lo que les facilita vulnerar fronteras. Señor Coronel Bautista, ¿cuáles son los dos delitos que más frecuentemente se presentan en la parte informática? Definitivamente hay dos aspectos. Si nos vamos hacia el lado de las empresas, en Colombia hay un fraude muy común que es el BEC, que es el compromiso de correos empresariales, por las siglas en inglés Business Email Compromise. Esto es compromiso de cuentas empresariales y es cuando suplantan a clientes o proveedores o suplantan al gerente para conseguir que el financiero de una empresa gire recursos de manera equivocada y errónea a cuentas bancarias de criminales que están en el exterior. Ese fraude en promedio genera pérdidas que superan más de 100 millones de pesos y tenemos un incremento en el sector empresarial. Si nos vamos hacia los ciudadanos, claramente la afectación de las cuentas bancarias, lo que tiene que ver con la afectación de sus tarjetas de crédito y sus cuentas bancarias por técnicas de phishing, que es este correo engañoso que llega pidiendo claves, pidiendo contraseñas, infectando los equipos, siguen siendo, digamos, los mayores eventos que se denuncian. El primero puede tratarse de una estafa de carácter informático y el segundo es un hurto por medios informáticos y es lo que más están denunciando los colombianos hoy en día. Señor Coronel Bautista, ¿y esta ola reciente que hubo en Europa y Asia de ataques cibernéticos en masa, de alguna manera nos tocó a nosotros? ¿Cómo contrarrestó nuestra policía ese tipo de ataque? Totalmente, Fernando. El ransomware, que es el que usted se refiere, es una tendencia global, ya lo habíamos advertido desde el año 2015. En 2016 empezamos a evidenciar un incremento en el número de casos de secuestro de información con la finalidad de los criminales de cobrar un rescate para poder entregarle a la víctima unas contraseñas que le permiten volver a tener acceso a sus datos y a sus sistemas. Pueden haber varias clases, inclusive secuestro de información desde el teléfono móvil, es decir, que le pongan una contraseña a nuestro equipo que no permita que podamos acceder al celular, o pueden ponerle una contraseña a ciertos archivos o al mismo sistema de la computadora. A nosotros nos afectó. De hecho, recibimos más de 52 denuncias de empresas y de algunas instituciones que fueron víctimas de la infección por parte particularmente del ransomware WannaCry. Esto fue entre la semana del 12 y el 15 de mayo, básicamente, cuando marcó un pico muy alto la infección en Colombia. Todo un equipo de expertos y sobre todo una sinergia que trabajamos nosotros desde el Ministerio de Defensa, con la Policía Nacional a través del Centro Cibernético Policial, con el equipo de emergencias cibernéticas, el COLCERT Nacional, con el Comando Conjunto Cibernético de nuestras Fuerzas Militares, trabajando en asocio con el Ministerio de las TICs, hicimos unas mesas de trabajo que nos permitieron rápidamente llegar a muchísimos ciudadanos, a muchísimas empresas y decirles de qué forma se podían ellos proteger, que no era más que actualizando sus sistemas operativos, porque lo que hicieron los criminales fue aprovechar una vulnerabilidad de determinados sistemas operativos, en el caso particular de una versión de Windows, que digamos es el sistema operativo más popular, y los criminales lo que hicieron fue detectar una vulnerabilidad e infectar los equipos. En Colombia, digamos, el nivel de infección, por fortuna, fue controlado a tiempo, pero sí se presentaron hechos evidentes. ¿Y una situación como esta, señor coronel, se puede prevenir? Claro, digamos, desde que se haga una cultura de ciberseguridad apropiada, desde que todos nosotros entendamos la necesidad de mantener actualizados nuestros sistemas operativos, de tener programas de antivirus. A veces puede sonar reiterativo, pero el antivirus es tal vez la primera barrera o la primera pared que podemos nosotros ponerle al crimen y al AMPA cuando quieren entrar en nuestros equipos. Teniendo copias de respaldo, por ejemplo, es la más elemental. Para prevenir el ransomware debemos tener una copia de respaldo. ¿Qué es lo que significa? Que nos infectan el sistema, no hay problema. Borramos y restablecemos nuevamente, o formateamos y restablecemos el sistema a partir del último momento de nuestro backup y de nuestra copia de respaldo. Y es la mejor forma de poderle cerrar, digamos, las puertas y ponerle barreras al cibercrimen. ¿Y cómo sabe una empresa o una persona como yo que estoy siendo objeto de un delito informático? Cuando se trata del ransomware, generalmente viene acompañado de un mensaje de carácter extorsivo. Estos mensajes lo que le están pidiendo a la persona es que para liberar las claves
algorítmicas sofisticadas que permiten descifrar, digamos, la contraseña que le han puesto, tienen que hacer unas transferencias, particularmente en criptomonedas. En este caso particular fue en bitcoins. Pero necesariamente, digamos, cuando el sistema está afectado o empieza a perderse información o se generan claramente transacciones, por ejemplo, de tipo financiero o bancario que afectan los intereses personales cuando la víctima se trata de una persona natural o de toda la empresa cuando claramente lo que están atacando son cuentas corporativas. Lo que hay que decirle a los ciudadanos es que la Policía Nacional está trabajando fuertemente en la solución de una denuncia en línea a través del CAI virtual y de otros portales que estamos trabajando con Fiscalía, pero que cuentan en este momento para denunciar el cibercrimen con una página que es caivirtual.policia.gob.co o nos pueden ubicar en redes sociales como @caivirtual, en Facebook caivirtual, allí permanentemente tenemos de manera ininterrumpida 24 horas, 7 días a la semana un equipo de ciberpolicías expertos que vienen siendo capacitados, entrenados para tener todas las capacidades y todo el conocimiento y poderle brindar a los ciudadanos colombianos la respuesta que requieren. Todas las policías del mundo de alguna manera están unidas a través de Ameripol y Interpol y podemos estar tranquilos de que ustedes están haciendo todo por defendernos. Los ciudadanos colombianos deben tener claro que es un interés prioritario para la Policía Nacional poder compartir en escenarios internacionales. En el contexto regional, por ejemplo, venimos adelantando iniciativas con Ameripol para poder intercambiar información con países de la región, con los más cercanos, con quienes compartimos las mismas amenazas. A través de nuestro oficial de enlace con Ameripol intercambiamos información y hacemos permanentemente videoconferencias e intercambio de información que luego se va a convertir en las operaciones que los ciudadanos escuchan y ven en las noticias cuando hacemos esfuerzos, digamos, integrales con otras policías. En el ámbito ya del cibercrimen y del crimen organizado estamos trabajando muy fuerte, como lo decía, con el Centro Europeo de Cibercrimen de La Haya, con Europol. Allí estamos trabajando con agencias policiales del Reino Unido, de España, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, que también están vinculados a esta iniciativa, de Australia, es decir, policías del primer nivel que ven en la Policía Nacional un importante aliado cuando se trata de perseguir el cibercrimen en Latinoamérica. Y hacemos parte también de iniciativas como los grupos de tarea de Interpol. Estamos buscando presencia en el Complejo Internacional de Innovación de Tecnologías que tiene Interpol en Singapur. Allí estamos nosotros conectados permanente y con la Oficina Regional de Cibercrimen en Buenos Aires, también de Interpol, para intercambiar constantemente lo que son tendencias, amenazas, informaciones, planear operaciones globales y poderle, como usted le dice, darle un parte de tranquilidad a los colombianos respecto a la ciberseguridad y a la seguridad digital. Pues señor coronel Freddy Bautista García, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional de los Colombianos, muchas gracias por haber estado en Nuestros Héroes. No, a usted, Fernando, por la oportunidad, insisto, de poderle contar a los colombianos todo lo que estamos haciendo en materia de ciberseguridad por ustedes y que vean en Internet y en el ciberespacio colombiano una oportunidad de crecer económicamente, de crecer educativamente, de que lo vean como una oportunidad y no como un riesgo. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. El extraordinario trabajo en prevención que realiza la Policía de Medellín ya trasciende fronteras. El mejor ejemplo de ello es el intendente Edison Vanegas, quien con Cine al Parque ha logrado alejar a los niños y jóvenes de las comunas de Medellín de las drogas y las bandas criminales. Yo creo que el poder del audiovisual es muy importante porque uno a través del cine puede invitar a generar cambios de comportamiento en las personas por la emotividad, por la emoción que genera hacer una producción cinematográfica. Y dentro de ello, pues está haciendo alguna invitar a los jóvenes para que se alejen de las malas propuestas, para que vean el arte y la cultura como una opción de vida. Yo creo que cuando uno observa la labor policial desde el respeto
de los derechos humanos y la invitación para que se respeten los derechos humanos por los demás ciudadanos también. Estamos buscando también que los productos audiovisuales lleguen a la conciencia de la mente de muchas personas. Nosotros continuaremos realizando productos audiovisuales donde la esencia sea el ser humano, sea la familia, sea el respeto entre los ciudadanos. Este policía cineasta, que ya cumple 100 felicitaciones y 12 condecoraciones por su maravilloso trabajo, ha realizado 5 películas, entre ellas Talento Millonario, una producción de talla internacional que promueve valores familiares y el respeto a la diferencia a través de la historia de Isaac, un niño con síndrome de Down y quien fuera su propio hijo. ¡Hola! ¡Ya! ¡Aso! ¡Esto es el año! Lo primero que queremos mandar es un mensaje al mundo con esta película, que las personas con capacidades diferentes tienen talentos y merecen espacios de participación importantes en la sociedad. Yo creo que cuando invitamos a que una población que necesita que la sociedad los rodee, como las personas con síndrome de Down, con algún tipo de necesidad educativa especial, lleguen a ser a la sociedad un aporte importante también para sus vidas, sin duda alguna estamos invitando a que haya un respeto en convivencia y seguridad ciudadana. Cuando uno respeta al ciudadano, sin importar su raza, credo, condición, o en este caso las capacidades diferentes de ellos, sean valoradas, sin duda alguna estamos invitando para que se haya un respeto entre los ciudadanos. Isaac, mi amor, saluda a los señores. Hola. Hola, Isaac. Hola. Isaac tiene 7 años y es increíble tocando el piano. Isaac llegó a mi vida de una manera inesperada, a pesar de las circunstancias. Es uno de los regalos más hermosos que Dios me ha dado. La película, que ya cumple un mes en cartelera, ha tenido cerca de 40.000 satisfechos espectadores que, además de conmoverse con la historia, reconocen en el intendente Vanegas su extraordinario trabajo en Medellín. Es un hombre ejemplar, es un modelo de sociedad, es una persona muy dedicada que hace muy bien su labor. Además tiene unas capacidades extraordinarias en el tema de la dirección, en el tema de todo lo que tiene que ver con el cine. Y me parece que es una oportunidad para demostrarle a la sociedad que existen personas muy buenas en nuestro país y que de verdad debemos seguir este ejemplo tan bonito. Me parece un trabajo de mucha dedicación, de mucho esfuerzo. Me parece que la policía está bien encauzada haciendo eso en las comunas, en los lugares menos favorecidos de la ciudad, y el trabajo de él de admirar completamente. Me parece excelente, y de verdad que en este momento en que el mundo está como tan enredado, la juventud está perdida, esto es lo que necesitamos: personas con buena calidad, personas que le den esperanza a esta ciudad, y Medellín lo necesita. Isa, definitivamente que le das una esperanza de vida a muchas personas. Eres un ser humano de luz, eres lo más hermoso que he visto en este día. Ay, Dios, que Dios te bendiga, Isa. Y hermosa, me entretuve mucho, muy linda, me hizo llorar en el momento en que le dan el premio a la niña, y él como es demoroso con la niña, un ser espectacular ese niño, hermoso. Y qué bueno que pudimos estar aquí en compañía también del papá en la película, hermoso, es divino. Yo amo la Policía Nacional y amo estos niños. Yo tengo también una niña especial que la traje a la película, es una niña sorda. Y yo, vaya, para que mire que usted es sorda, pero no mire el problema, mire que no son problemas, que los niños, las limitaciones las ponemos nosotros, como decía en la película. Esto es Talento Millonario. Ya están abiertas las convocatorias para nuestra cuarta temporada. Talento Millonario ha recibido todos los elogios de la crítica. Fue patrocinada por la Policía Nacional, la empresa privada e importantes casas productoras internacionales. Hicimos todo lo posible por incluirlo en esta institución, pero es un niño diferente. Se distrae muchísimo y siempre está jugando con sus deditos sobre el cuaderno como si estuviera tocando un piano. Inscrita en varios festivales internacionales y en negociaciones para ser transmitida en varios países del mundo, Talento Millonario no solo es ejemplo de lo que un policía que ama su trabajo puede alcanzar, sino también la importante huella que deja en la sociedad. Te extrañamos, muy de pronto. Yo sé cuándo vamos a volver a la casa. Y pronto vamos a estar juntos. Como una familia, como lo que somos. La Fundación Más Arte Menos Violencia, que también participó con actores en la película Talento Millonario, es una de las tantas organizaciones que trabajan con la policía y las fuerzas militares para aportar a la cultura en las zonas vulnerables del país.
La Fundación Más Arte Menos Violencia, como descubre talentos artísticos, se los pone a favor de las fuerzas militares y del Ejército Nacional en conjunto con la Policía Nacional. Hacemos acciones integrales donde vamos y hacemos los mejores conciertos, donde han podido llegar a diferentes regiones en Antioquia, en diferentes regiones como es el Huila, Onda Tolima, Mariquita Tolima, estuvimos en Valledupar, cosas así que han salido y que las fuerzas militares nos han apoyado con el transporte, la alimentación y el alojamiento, y que nosotros vamos y brindamos a esa comunidad olvidada que también hagan parte de nuestra fundación y del trabajo social que nosotros hacemos con las fuerzas militares. Isaac, mi amor, tú sabes que este solo es el principio, ¿cierto? Tú sabes que tú vas a llegar muy lejos. ¡Ganador! Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @mindefensa.